Thank you.
Y sabía que se tenía que morir. Que se tenía que morir algún día. Nuestra habilidad es recordar lo que dejamos atrás. Somos la única especie que se preocupa por el pasado. Nuestras memorias nos hablan, son testigos de la historia para que otros puedan aprenderla, para que otros puedan celebrar nuestros triunfos y ser advertidos de nuestros fracasos. Érase una vez un árbol que vivía de puntillas sobre el suelo. Este árbol ponía una sonrisa en primavera
cuando brotaban sus tallos, alegría en verano cuando maduraban sus frutos y nostalgia en otoño cuando se iba quedando desnudo. Un invierno, vinieron unos hombres serios y lo cortaron. Era un árbol fuerte y valiente que resistió hasta en su misma muerte. Y es que sabía lo que es aguantar el azote de la arena que llevaba el viento y el soplo helado de la noche que congela hasta la savia. No dejó escapar ni una sola queja cuando lo cortaron. Tan solo cayó de él una pequeña lágrima que fue a caer en el hueco que dejó en la tierra. Nadie se dio cuenta, pero con el paso del tiempo, de aquella lágrima creció otro árbol que también era fuerte. Un día, los hombres que cortaban los árboles se dieron cuenta de que el árbol nuevo tenía forma de ave. Y quedaron asombrados porque nunca habían visto cosa igual. Tanto les llamó la atención que se acercaron a él para cortarlo. Pero antes de dar el primer hachazo, el árbol se echó a volar y sus hojas temblaron como plumas al viento. Los hombres que cortaban árboles avisaron a un cazador. Disparó y cayó muerto el árbol al vuelo, empapando la tierra con las gotas de sangre que emanaban de su herida. Al año siguiente, una arboleda grande crecía en aquel lugar. Cada gota de sangre había llegado a ser un árbol que se levantaba hacia el cielo con las raíces clavadas en la tierra. Cuando el niño terminó de hablar, el caminante le preguntó: ¿quién te ha enseñado ese cuento? Mi abuelo es el árbol en forma de ave al que mataron de un disparo. Yo he nacido de su sangre.